La millor música del moment en una única sessió. DJ Parri, tots els dissabtes d'11 a 1 de la nit a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant. En aquest horari és el que nosaltres estem acostumats. Tots els dissabtes de 11 a 1 de la matinada doncs tenim la sessió d'ell, la nostra col·laborador porta moltíssims anys amb nosaltres i encantats. A nosaltres ens agrada moltíssim aquesta continuïtat, les seves sessions, que el podreu gaudir, com deien, tots els dissabtes. D'aquí parlem d'ell, del DJ Parri, i avui tenim l'oportunitat de tindre'ls aquí als nostres estudis perquè ha preparat una cosa super especial per la revetlla d'aquest Sant Joan 2017. Molt bon dia, bona tarda, bueno, millor dit. Bon dia, tarda, nit, així no... Així, perquè amb els horaris que tens tu de les teves sessions, els deixem així. Bon dia, bona tarda, bona nit. Què tal? Molt bé, Sílvia. Aquí als estudis, ara és com diferent, no? Normalment ens envies les sessions, no estàs aquí, i ara estàs aquí. Aquesta vegada he vingut perquè hi ha un especial per Sant Joan i avui ho farem petar. Hi ha moltes sorpreses. D'aquí, aquí volem anar perquè explica'ns què és el que has preparat. El que passa és que potser ho faré una miqueta en castellà perquè aquí hi ha una gent que ve de fora per sortir a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant. Doncs llavors farem una cosa, canviarem, tots ens entenem també, així que explícanos un poquito qué es lo que nos espera para esta verbena de San Juan 2017. ¿Qué nos has hecho? Pues esta vez vamos a hacer algo diferente, vamos a superar lo que son más de 3 horas, tenemos la participación de varios disc jockeys internacionales de Montevideo, de México. También tenemos residentes en Ibiza y también tenemos gente de salud, también aquí un servidor, una pequeña colaboración. Entonces van a ser 6 horas non-stop de música. Tenemos dance, house, techno, retro de los 80, tech house, para todos los ambientes. Háblanos un poco de estos DJs que participan en esta sesión tan especial. A ver, ahora no me acuerdo más o menos del orden, porque esto montarlo es una película. Porque tienes que contactar con ellos, con las diferencias de horarios y todo, pero empezamos por orden, creo que no me confundo, si no me perdonáis. No pasa nada, el orden, nosotros queremos saber quién son. Vale, el primero, DJ Parri, un servidor, todas las sesiones aquí. Él por delante, muy bien. Bueno, es que soy el primero, intento hacerlo por orden, como hacen en las películas, ¿no? Por orden alfabético. Pues venga. La orden de aparición. Después está el... ¿Qué nos traes tú? Ah, es verdad. Empiezas tú, ¿cómo empiezas tú esta sesión especial? Sí, es que estoy excitado, estoy emocionado porque vamos. Pues la sesión esta vez la he hecho diferente. Hemos hecho un poquito de latino y luego música de los 90 para ir calentando la primera hora. Wilfred, el Saturday Night, la gala, un poquito Remember. Pero Remember Dance, no Remember Máquina, chucuchucuchucu, Scorpia. Es dance, un poquito, empezamos un poquito suave, ¿no? Para ir entrando, es decir, calentando, ¿no? En la noche. Después vendrá lo que es DJ Ash, que es la sesión, yo creo que una de las más complicadas porque es música de los 80, 90, es residente en Reus, en una sala emblemática, la Nuit, y ha hecho una sesión muy buena de música de todos los estilos. Entonces, claro, es la que coincidiría después de la mía. A continuación del DJ Ash. Luego nos dirás cómo has contactado con ellos, ¿eh? Ah, que es mi secreto, es mi cartera de contacto. Vamos ahora por lista de, bueno, el orden que saldrán y los estilos. El siguiente. DJ Ash. Ah, ostras, sí. Este es uno de mis referentes que me ha ayudado mucho a lo que es el tema de audiovisuales. No solo soy el único video DJ, este es el maestro. Es video DJ Ralph. ¿De acuerdo? Tiene su página web, www.vdjparri.com. Es profesor de... Ahora está dando clases en el Instituto Luis Berlanga y él ha preparado una sesión más comercial, más en la línea mía, de dance, house, y luego no sé si lo habrá compartido en las redes sociales, pero es una sesión máster. Este será el tercer DJ de esta sesión especial. ¿Y el cuarto? Cuarto de jockey. Ah, sí. Esto es un saludo para mi amigo Praxedis. Bueno, ay, qué mal. Praxedis Guzmán. Gracias. ¿Sí? Sí. Bueno. Este es un DJ, es Master DJ. Está en la zona central de México, referente. Y ha preparado un especial de Tech House. Entonces, aquí Radio L'Hospitalet de l'Infant va a cruzar el charco y vamos a ser oídos por internet. nuevos oyentes, Yucatán, Centro México, todo. Así que estáos atentos, hay una diferencia de horario de unas 6 horas, pero están ahí como un clavo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, sí. Ahora hablaremos de cómo has hecho todo esto. DJ Nick es el siguiente. Nick Chatelén, cuidado, este es el sorpresón. Estamos hablando de un DJ productor que ha dado la vuelta al mundo, ha estado en Australia, Estados Unidos, Holanda, ha producido discos con Bob Sinclair, todo, y tiene actualmente residencia en el Snoopy's de Salou y mensualmente en la Privilege de Ibiza. ¿Sabes? Entonces ha preparado un especial de música tech house en su línea, pero esto es una exclusiva porque él normalmente no suele hacer estas cosas, pero para Radio L'Hospitalet de l'Infant, la guinda. Madre mía, estoy un poco alucinando del cartel que nos traéis para esta sesión de San Juan. Tenemos el DJ Fernando García, ¿sí? Correcto, un saludo también, porque aquí estamos hablando de un DJ carismático de la zona de Montevideo. ¿También se dedica a hacer el tema de los video sesiones como tú? No, ¿o solamente es sesiones? No, sí, correcto. O sea, él es DJ, los únicos video DJs soy yo y el maestro, el video DJ Ralph. Son los dos que os dedicáis más a las video sesiones, ¿no? Correcto, los dos video sesiones. Entonces él ha preparado un especial de la línea de techno de la zona de Montevideo. Y también, pues obviamente, nos van a escuchar. Radio L'Hospitalet de l'Infant va a acumular más oyentes, lo que no sé cómo lo van a hacer para venir, porque tienen que venir del otro lado del Atlántico, pero estarán aquí. Estarán aquí, claro que sí. Ahora, ¿estos son todos o me dejo algún más? Ostras, no sé. Uno, contándote a ti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 horas, hora por DJ, ¿no? Correcto. Ahora, quiero que me expliques... DJ Parri, cómo ha conseguido contactar con los 5 DJs que formarán parte contigo de este especial de San Juan. Pues llevo trabajando 2 meses para poder contactar con ellos. Claro, a ver, los que son del otro lado del charco cuesta más porque son gente de renombre y claro, decir que tienen que llegar a Europa y comunicarse, pues a veces es el miedo, ostras, a ver qué pirata informático hay aquí. Luego te ven el Facebook, ven la emisora, ven las fotos, todo, y ostras, les convences, mira, oye, me gustaría que pudieras colaborar con una sesión tuya, porque claro, allí lo petas, pero aquí en Europa nos gustaría, ¿sabes? Entonces, pues mira, colaborando con ellos, hablando. Tenemos que hablar a unas horas, a las 7 de la tarde, porque claro, con la diferencia horaria, aquí son las 7, allí, a través del WhatsApp, como podemos hacer las llamadas, y entonces nos coordinamos. Y bueno, pues pude contactar con lo que es el Guzmán, gran persona, un saludo. ¿Eh? Y luego Fernando lo hacemos más bien a través del Facebook, el Messenger. Que el Fernando, pues claro, tiene más movidas, porque se mueve más en el ambiente de allí de Montevideo. Y bueno, pues al final le pude convencer y, ostras, pues mira, jolín, ya tenemos 2 DJs internacionales. Pero es un trabajo de 2 meses de hablar, contactar... Luego Nick Chatelén es el que también, claro, este hombre ahora está produciendo discos, o sea, no para. Estuvo por encima de los Rolling Stone en lo que son singles de temas suyos, ha estado en Los Parey con el Paul van Dyk, con el Tiësto, es otra órbita. Entonces, claro, vas allí y bueno, como tengo un poco de amistad porque coincidí con él, ¿te acuerdas en el War of DJs? Pues él fue el que me examinó cuando hizo el estadio. Entonces le pregunté, ostras, ¿te interesaría poder colaborar en una sesión? Y bueno, me dijo, bueno, no lo hago normalmente, pero bueno, ¿sabes? Y ostras, pues, sorpresa para Radio L'Hospitalet de l'Infant. Esto es un crack. Y el video DJ Ralph, pues claro, yo lo tengo como maestro, porque es el referente para mejorar yo en el tema de audiovisuales. Sí. Y como está dando clases, pues bueno, a través del Facebook puede contactar todo y bueno, pues le pedí de colaborar. Y al final él agradecido. Pero claro, llevamos 2 meses, tiquitaca, no sé qué. Hay algunos DJs que deberían de haber venido, pero pues no han llegado a tiempo. Pues no, bueno, pues la próxima vez saldrán. ¿Cómo se te ocurrió la idea de contactar con estos DJs para hacer este especial? Hombre, pues a ver... Porque nosotros hemos tenido especiales tuyos para fin de año, para San Juan, para San Pere, para noches así de fiestas, pero las has hecho tú. Sí. Entonces, como de golpe y porrazo, este año dices, mira, voy a hacer un bombazo y voy a llamar a estos DJs para que participen conmigo y hagan este especial. Hombre, a ver, teniendo en cuenta que aquí ya llevamos el 20 aniversario de la emisora, ¿no? Uy, vamos ya... El año que viene hacemos el 30. ¿El 30? Bueno, tengo que actualizar mis datos, bajar un nuevo firmware. Pues entonces digo, ostras, vamos a hacer una sesión especial, porque no vamos a hacer algo que lo pete. La noche de San Juan es una noche muy especial, es una noche muy larga, y ostras, pues vamos a hacer algo exótico. Entonces empecé a contactar con uno, ostras, vale, pues sí, luego con otro, oye, ¿y por qué no nos juntamos todos? Y al final, pues, ostras, salió a hacer una sesión especial. Entonces, a base de contactar, pensé, ostras, si podemos hacer una cosa especial entre todos, y así salió la criatura. Muy bien. 6 horas y espero poder hacer más sesiones especiales, porque estos son sorpresas que, bueno, puedo hacer yo, saco conejos de la chistera. Nosotros encantados de que nos traigas tus sorpresas, que podamos emitirlas y disfrutarlas, porque ya sabemos que, aunque todos los sábados disfrutamos de tus sesiones, que son muy buenas, enhorabuena, pues con estas seguramente que también nos lo pasaremos muy bien con este especial de San Juan 2017. Ahora vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de ti. ¿Cómo vas tú? ¿Has hecho otros bolos? ¿Vas haciendo algunas cositas? ¿O es más, participas en otras emisoras? ¿Vas a otros pubs, discotecas? Explícanos un poco. ¿Qué tal tus videosesiones? A ver, actualmente por temas familiares no tengo tanta disponibilidad, sí, a menos el primer año. Desde aquí, enhorabuena, que hemos ampliado la plantilla familiar, ¿no? Sí, tenemos otro mini parry. Ya tengo 2 mini parries. Mira, muy bien. Vale. Sabemos que no nos vamos a quedar sin sesiones nosotros, porque tendremos la continuidad de los 2 pequeños. A ver, yo espero que superen en otros ámbitos, pero bueno, sí, mira. Como hobby. Y entonces ahora lo que estaba, pues son en algunas fiestas puntuales que hay, para que no pueda hacer spoiler, porque se están atando, fiestas privadas. También para el tema de San Juan hay mucho trabajo. Claro, como ya sabéis, las sesiones que yo hago son variadas. O sea, me muevo desde reggaetón, electro latino, hasta house, tech house. Pero todo en videoclips. Aquí aún no, porque no podéis emitir el vídeo. Por eso es una pista. Vamos a recordar un poquito, así una pincelada de la gente que nos escuche y no sepa aún lo que es una videosesión. Explícanos qué es una videosesión. Así, una pincelada. Pues básicamente... Es lo mismo que haría un DJ normal, pero en videoclips. O sea, tú estás sentada y estás viendo los videoclips en tiempo real. O sea, tú estás viendo a la Shakira, luego ves a Juan Magán, luego ves a Pitbull, todo en tiempo real mezclado. Y entonces la capacidad que tiene el video DJ es que, si por ejemplo hay que poner un anuncio, se puede poner y seguir escuchando la música. Una foto, una felicitación de un cumpleaños o algo. Entonces interactúas con lo que son los clientes. Y vas coordinando imágenes con música, ¿no? Imagino. Los videoclips hay que reeditarlos, porque los videoclips son versión radio, hay que buscar a veces los remixes o algo y tienes que juntarlos. Ahora estaba haciendo lo que era música de los 90, que es arqueología, y 70 y 80. Entonces pues tienes que remasterizarlo porque no eran DVDs, eran VHS y todo. Entonces cuando lo tienes en material, lo reeditas. Y entonces cuando lo tienes vas a hacer la sesión. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, dices, hostia, pues yo no quiero bailar, pero me gusta tomarme el mojito sentado, ostras, pues mira, Shakira es rubia ahora. Ahora mira, este se con el piqué. Entonces tú las pantallas las ves. Una vez los clientes ven que, ostras, los vídeos se mueven, porque el tema audiovisual, el movimiento, si además le implementas de que, bueno, pues por ejemplo, es el 30 aniversario, pues puedo ir poniendo mientras en la sesión vídeos, fotos. Entonces, claro, esas pantallas que lo único que hacen es gastar luz ya son interactivas. Muy bien. Entonces los clientes pues los retienes más y yo qué sé, simposios, por ejemplo, el video DJ Ralph no se le acaba el trabajo en Alicante, porque lo pillan a lo mejor a empresas, está amenizando la comida, pero al mismo tiempo que amenizas la comida vas metiendo las falcas, la publicidad. Muy bien. Somos poquitos. En cambio, en Sudamérica son más. El Praxedis Guzmán, por ejemplo, es un crack, es un master DJ. Todo lo tiene en videoclips. También tiene su edad, pero es un crack. En la zona de Sudamérica, allí es normal que tú vayas a un restaurante y tengas pantallas y un tío poniendo música. Aquí no, aquí ponemos los 40 principales. Bueno, perdón, he hecho spoiler. Bueno, pero bueno. No te preocupes. ¿Y desde cuándo te dedicas a las videosesiones? Las videosesiones, yo empecé en un pub en Riudoms de DJ. De aquí salté a Salou. Entonces estuve de residente, ahí ya claro, en Salou es diferente porque cuando es invierno estás para música española, pop español, latino, pero cuando llega verano la cosa cambia, tienes holandeses, franceses, ingleses, fiestas rusas, Entonces, pues bueno, de allí, a cabo de un tiempo, conocí a mi otro, el que me enseñó a mezclar reggaetón, que es mi compañero DJ Juantón, y luego él me enseñó, porque para Sudamérica es normal los video DJs, aquí es una cosa rara, y entonces empecé a hacerlo y bueno, pues yo creo que habrá 4 o 5 años que estoy, y bueno, de hecho está todo colgado en mis canales de YouTube, en el Facebook, es vdjparri, Parri, sino en la página web, www.vdjparri.com. Y entonces, pues el que quiere contacta conmigo, pues oye, mira, ¿qué necesitas para tu boda? O, por ejemplo, para tu evento, para tu fábrica. Me pasan los vídeos, hago la sesión. Y entonces, pues podéis parar las imágenes. Y ahora lo que estaba haciendo, pues son fiestas puntuales. Mejor una fiesta de un barrio o una cosa. No tengo mucha disponibilidad. Y luego, pues claro, cuesta mucho trabajo. Y un video DJ, pues no es un DJ normal. ¿Cuánto tardas en poder hacer, pues, una sesión? Por ejemplo, una sesión como la que haces aquí nuestra de 55 minutos, ¿cuánto tardas? ¿Cuánto se tarda en hacer una videosesión? Las videosesiones, a ver, si tienes todo el material bien reeditado, es lo mismo que hace el Joanet. O sea, te pones a mezclar y lo grabas. La diferencia es que el Joanet solo lo puedo hacer en audio, yo puedo hacerlo en audio, pero también en vídeo, si me das un proyector. Es lo mismo grabarlo. Lo que cuesta más es volver a reeditar los vídeos. Entonces, según qué vídeos, puedes tirarte un día y son 3 minutos. Ahora estaba intentando hacer el del último Mohicano y eso es un trabajo. Porque, claro, tienes que... No hay videoclip del último Mohicano. Entonces tienes que buscar la película, cortarla, enlazarla. Esto le dicen reeditar, mashups. ¿De acuerdo? Entonces, pues, a lo mejor, pues claro, yo tendré, no sé el último recuento, pero como tienes ahora bachatas, merengues, guago, tienes que coger, buscar los vídeos que estén en calidad, luego montarlos, que estén en color, por mitad de precio te lo puedo hacer también en blanco y negro, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? Normalmente lo hago todo en color. Y entonces, pues bueno, es el tema este, la reedición. Es lo que lleva más es la producción. Una vez lo tienes, ya estás. Me imagino que las nuevas tecnologías para todo este funcionamiento de las videosesiones, sesiones en sí, ayudan muchísimo, ¿no? Sí, sí. Las redes sociales, también lo que son los canales de YouTube. Claro, ahora, por ejemplo, los canales de YouTube antes podían coger y te ponían marcas y ahora, pues como todo va con teléfono móvil, pues ahora ya no lo hacen. O sea, han cambiado las políticas. Aparte también tengo un canal en el Yoku, que es el YouTube chino. Madre mía, estás en todos los lados, ¿no? Sí, también en Rusia, el VK. Muy bien, estás en todos lados. Sí, la pregunta es esa, ¿en dónde no estoy aún? ¿Dónde estás, no? ¿Sabes? Lo que sí que también es la pregunta, la cuestión, y no la pregunta, sino el hecho de que el próximo 23 de junio estarás aquí. Estarás con esta sesión especial de 6 horas con unos DJs súper importantes en el panorama musical, que te agradecemos el esfuerzo de haber hecho, pues, esta videosesión y esta sesión. Muchas gracias. Que, nada, ¿quieres añadir algo más? Pues agradecer a Radio L'Hospitalet de l'Infant la posibilidad de que yo y con mis amigos podamos sonar en las ondas. Y también agradecerles a todos ellos el poderme haber ayudado a poder hacer este especial. Muchas gràcies. Doncs ja sabeu que des d'aquí el DJ Parri els tinc juntament amb el DJ Ash, video DJ Ralph, DJ... Corrégeme si m'equivoco, eh? DJ Praxedis Guzmán, sí? Correcto. DJ Nick i DJ Fernando. Tots aquests, en total 6 DJs, tindrem aquest especial al pròxim Revetlla Sant Joan 2017 a partir de les 11 de la nit fins cap endavant. Que moltíssimes gràcies. Fins la pròxima... Fins aquest dissabte mateix, perquè cada dissabte doncs, tindrem l'oportunitat d'escoltar-te i res, esperem doncs, a pròximes sessions. Gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies, Sílvia. La millor música del moment en una única sessió. DJ Parri, tots els dissabtes d'11 a 1 de la nit a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.